Hoy presentamos Corre Levi, llega el Superfood ID. Esencial que audiencia, cosa que existe muy pocos judíos de sangre, es posible que lo aparente no lo sea. En pocas palabras, es una historia de judaísmo actual, pastor cristiano evangélico, es decir, dentro del cristianismo pertenezco a lo que se denominan las iglesias evangélicas. Y bueno, les hablo desde los Estados Unidos, el estado de Texas. Soy nacido en Cuba, pero tengo toda una mezcla de sangre, dentro de ella también la judía. Entonces la leyenda es verdadera. ¿Acaso? ¿Acaso él es? Él es el Super Judayín. A todos, Anato Baumetuka, feliz año hebreo a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un vídeo recordando al Super Judayín. Al inicio del vídeo habéis visto el debate que tuvo Jacob con el Super Judayín, en el cual pues ya le recordó al joven Jacob que nadie es judío, desde Babilonia ya nadie es judío, excepto él, claramente. Y ya le recordó que no se creyera mucho Jacob o joven Jacob, porque es un judayín o un judío de clase baja, no como el legendario y único Super Judayín. Y ahora me lo va a recordar a mí, ahora me va a decir a mí también, para que no se me suba un poquito los humos, no me crea mucho que nadie es judío, ya nadie es judío verdadero, ya no existen los judíos verdaderos, así que lo vamos a ver dentro vídeo. Enseñar algo a este tío, y este tío no sabe que la gran inmensa mayoría de los judíos que existen, son judíos conversos. Ahora, por ejemplo, tú puedes tener ascendencia judía, pero tú no sabes si en realidad tienes sangre judía. O a las naciones, viviendo en zonas rurales, en comunidades cerradas. En realidad ellos no tenían constancia de todas sus genealogías, no las tenían. La mayoría de los judíos que existe hoy en día, la mayoría son sefarditas o polacos, y realmente genéticamente la gran inmensa mayoría no son judíos. Ellos ni siquiera lo saben. La gran inmensa mayoría provienen de antepasados conversos. Son judíos sefarditas, posiblemente son descendientes de moros, descendientes de árabes, conversos al judaísmo, y por tradición, ellos no lo saben. Ellos se sienten judíos. Entonces, en realidad, ¿quién tiene la prueba de ser judío? No, solo Dios lo sabe. Salón de nuevo, seguimos con el legendario Super Judayín. Ya habéis visto en el vídeo al final que nos dice que solamente Dios sabe quién es un verdadero Judayín, un verdadero judío. Pero, sin embargo, nos va a comentar en el siguiente vídeo, que vais a ver ahora mismo, que él sí sabe quién es judío. Así que no solamente Dios lo sabe, sino él y Dios. Con lo cual, por eso es el legendario Super Judayín. Dentro vídeo. Yo en realidad sé que mi sangre proviene de Judá. Para eso tendría que hacerme yo un análisis genético muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Porque a lo largo de la historia las genealogías se pierden. Supongamos ahora, por ejemplo, yo tengo genealogía judía. Tendría que hacerme un análisis genético para ver en realidad cuánta sangre. ¿Has visto que solamente Dios y él saben quiénes son verdaderos judíos? Ya sabéis que el joven Jacob es un judío de clase baja, no como el legendario y único Super Judayín.
Y ahora nos va a explicar un poco el tema de las tribus de Israel, ¿no? Yo, pues, de forma ignorante, pues utilicé como fuente en un vídeo hablando del Nuevo Testamento y del Tanaj, pues utilicé, evidentemente, la Biblia hebrea. Pero es que el legendario superjudallín, las tribus no tienen nada que ver. Él es de Judá y él es judío por de forma primigenia, es único y legendario. No existen las tribus, no se necesitan tribus. Él es legendario y único. O sea, sí, es increíble. O sea, él es antes de la existencia. O sea, está Dios y luego él. Es decir, este es el nivel, es el legendario superjudallín. Y nos va a explicar que la tribu de Efraín y de Menashe son egipcias. Evidentemente, porque la tribu se transmite por madre y su madre era egipcia, por ende, son tribus egipcias. Así que solamente podemos sacar una imagen de nuestro amigo José Luis, el Morey José Luis, y de Guzmán como egipcios, porque son egipcios. Dentro vídeo. ...49, ya sabéis que hay un listado de las tribus, y Dina, que es mujer, no transmite tribu. ¿Por qué será? Vamos a profundizar un poquito. Judá o Yudá estuvo con Tamar. Tamar, que no era hebrea, evidentemente, era cananea. Entonces, ¿sus hijos quiénes son? Pérez o Pérez y Seraj. Ya sabemos, brillo y brecha, que en una Biblia cristiana, Pérez o Pérez es Fares, ¿vale? Aparece también la genealogía de Mateo, de Jesús, ¿vale? Sin embargo, son de la tribu de Judá, porque su padre es de Judá. Es Judá, evidentemente. Luego tenemos que Yosef estuvo casado con una egipcia, pero sus tribus no son egipcias, sino que son Efraín y Menases o Manases. Pero no solo se queda ahí, sino que en Génesis 17:12 nos dice cuando está... Vamos a ver qué es lo que él está tratando de decir aquí. Bueno, él va a tratar de exponer el argumento que tienen los judíos de que la mujer no transmite tribu, lo cual es absolutamente falso y lo vamos a probar aquí, completamente falso. Pero ese es el argumento que él va a colocar. Y por eso le está diciendo que José tuvo hijos con una egipcia, pero los hijos, vamos a decir que no fueron egipcios, sino hebreos. Tamaña ignorancia, literalmente, tamaña ignorancia. ¿Por qué razón esto es una ignorancia? Porque esto va a depender de quién esté hablando, ¿verdad? Estoy seguro que si los egipcios eran los que se referían a los hijos de José, iban a decir que ellos pertenecían a Egipto. Es decir, que eran egipcios. Y si no existen las tribus, Levi, si no existen las tribus y ya nadie es judío, ¿cómo es que Jesús es judío? Por su madre, evidentemente. Ya habéis visto en el anterior vídeo que las tribus se transmiten por la madre. Lo de Yosef son egipcios, por ende esas dos tribus ya no existen. El resto también que se casaron con cananeas no existen. Pero, pues él evidentemente él es el superjudallín. Ah, nos va a explicar el Talmud. Y nos va a decir que el Talmud es una fuente de información válida, verídica, como un legendario superjudallín. ¿Cómo no va a defender el Talmud? Es que a ver, también es que tú también, Levi, cómo se nota que eres uno de clase baja y no estás al nivel. Entonces nos va a afirmar sobre el Talmud. El Talmud, que es una fuente muy antigua, verídica, total de información. Así que no sé qué hacen los cristianos evangélicos. Hay que seguir el Talmud, evidentemente. Lo dice el legendario superjudallín. Haced caso, legendario superjudallín. El Talmud es verídico, es información real. Es antiguo, él estaba ahí cuando se otorgó. Es verdad, oral, si es que, de verdad, esto de mandamiento de hombre, no sé qué. Venga, dentro vídeo. Ahora, ¿qué pasa con los hebreos? Ok, los hebreos están divididos. Los judíos realmente ortodoxos, ¿verdad? Y muchos grupos dentro del judaísmo sí siguen practicando esto de que la madre es la que transmite que el judaísmo. Aunque esto viene de la Mishnah, ¿verdad? Y viene a decir de los escritos rabínicos del segundo siglo, es una tradición súper antigua del judaísmo. Y no es que no venga desde antes, que hay que entender que la Torá oral antes del segundo siglo se transmitía tan solo oralmente.
Entonces un judío te va a decir, no, 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 pero eso comenzó solamente en tal siglo. No, no, el asunto es que anterior a esto, regularmente la tradición judía se transmitía oralmente, solamente la Torá o el Tanaj se escribía regularmente. Luego entonces, el segundo siglo, esto cambia y comienzan a escribirse los escritos rabínicos y el Talmud comienza a escribirse y la Mishnah y todos los escritos del judaísmo. Salón, de nuevo, ahora vamos a hablar sobre el tema de los falsos judíos y judíos verdaderos, ¿no? El pastor nos explica que tienes que tener sangre judía para ser un verdadero judío. Él evidentemente tiene sangre judayín, ¿no? Él es un verdadero judío, primigenio, ya lo hemos visto, es el legendario superjudayín. Y nos explica que todo aquel, digámoslo así, que se ha hecho la conversión, pues no es un verdadero judío, evidentemente, no tiene sangre judía, por ende no es un verdadero judío. Pero nos pone un ejemplo curioso, nos dice que él es cubano, made in Cuba, es cubano de nacimiento, natural de Cuba, pero se ha naturalizado estadounidense. Con lo cual no tiene sangre estadounidense, y con lo cual él es un falso estadounidense, con lo cual... Es un falso. O sea, no digas que eres naturalizado de Estados Unidos. Es fake. No eres estadounidense. No tienes sangre estadounidense. Bueno, más allá de la broma, Éxodo 12:47-48 nos dice claramente la Torah que el converso es igual que el natural del país. Así que eso de la sangre no existe. Así que no. Lo siento. Pero bueno, dentro de vídeo nos reímos un rato. Soy ciudadano de los Estados Unidos. ¡Viva América! Pero soy naturalizado. Quiere decir que yo no soy natural de los Estados Unidos. Yo soy made in Cuba. Decime, el señor me hizo en Cuba, no en los Estados Unidos. Yo por nacimiento no tengo derecho. Pero esto no tiene nada que ver con madre o con padre. En todas las civilizaciones, en todas, en absolutamente todas, hasta este tiempo, siempre el patriarcado es el que ha primado. No tiene nada que ver con Israel, no tiene nada que ver con la Torá, no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con las costumbres humanas. El padre, el varón, es el que tiene la potestad. Y no sabemos si estos ejemplos sobre la legislación estadounidense... ¿Significa que Jesús era gringo? Al terminar el vídeo, el pastor nos habla sobre el tema de los esenios y nos dice sobre los esenios que hay gente que habla sobre ello, de que Jesús era esenio y... Nos explica que no tiene ni idea de los esenios y el problema es que luego nos cuenta que va a hacer un curso, que ya lo hizo, pagado, evidentemente, sobre los esenios, pero el problema es que no tiene él ni idea de quiénes son los esenios y confunde una serie de libros. Vamos a verlos aquí, mira. Aquí tenéis, por ejemplo, un libro del Pesach Habacuc, lo tenéis aquí, de Reutemann, lo tenéis del Museo de Jerusalén, es decir, lo tenéis aquí, además lo tenemos y si lo queréis que... Lo podemos abrir en algunas partes. Mira, aquí tenemos por columnas. Lo tenéis en grande, mira. Que se puede ver perfectamente. Es decir, los originales. Están aquí los originales. Y aquí tenemos una serie de libros que se llaman Textos Gnósticos. Estos es la biblioteca de Nag Hammadi. Estos son los libros de Nag Hammadi. Pues el pastor confunde a los gnósticos con los esenios, es decir, los manuscritos del Mar Muerto con los manuscritos de Nag Hammadi. Y con esta vergüenza y ridículo nos despedimos. Leitraot, Briut y Aslaha. Nos vemos. Los esenios eran herejes gnósticos. Por ahí anda el pensamiento de que Jesús era esenio. Reprendan todo eso, que eso es mentira del diablo. Entonces, Jesús no tiene nada que ver con esenios. Juan el Bautista no tiene nada que ver con esenios. Hay que comprender que los esenios eran herejes, ¿verdad? Los esenios creían que el libro es oculto. Los esenios eran gnósticos. Creían que un mundo dualista, un mundo donde había un Dios bueno y un Dios malo.
El Dios bueno era el creador de los espíritus, el Dios malo era el creador de la materia, de lo que se toca. Es decir, había un Dios que creaba lo intangible, que era el Dios bueno, había un Dios que creaba lo tangible, que era el Dios malo. Por eso ellos se iban para el desierto y castigaban su cuerpo, porque ellos creían que el cuerpo era malo.